Amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a reparar una falla y hacer mantenimiento a la vez de este mini portátil Acer, o por lo menos lo que queda del mini portátil. Y usaremos estos elementos: la brochita, el desarmador, el alcohol isopropílico, y destapamos la cubierta. Lo primero que encontramos es el hard disk, lo retiramos. Procedemos también a retirar las tarjetas RAM. Ok, debemos ser cuidadosos a la hora de retirar cada tornillo para que al levantar la carcasa no produzcamos un daño. Por ello debemos ser cuidadosos soltando cada tornillo que está fijo a la carcasa de pasta. Allí estamos retirando la tarjeta Wi-Fi y poco a poco vamos avanzando. Amigos, este computador presenta una falla, quiero comentarles mientras vamos haciendo el trabajo. La falla de este computador es que se apaga a los pocos minutos de iniciar el sistema operativo. Pues haciendo un chequeo inicial podemos determinar que probablemente haya algún problema en el área del disipador de calor en el procesador, y por ello estamos procediendo a desarmar la computadora para hacer una especie de limpieza y también a la vez reemplazar la pasta que va en el disipador de calor del procesador para ver qué resultados obtenemos después de este proceso. Comparto con ustedes este video. Este es un mini portátil Acer que ya, pues, digámoslo de esta forma, ha hecho un gran trabajo porque ahora mismo no tiene display porque ya se lo he retirado. Trabaja con una pantalla LED de computador de escritorio y trabaja con un teclado de escritorio, con un mouse de escritorio. Lo único que queda es la mainboard y sigue funcionando. Aquí estamos retirando entonces el flex del mouse. Esto debe hacerse con mucho cuidado, estas cintas flex son muy delicadas. Retiramos la cubierta que contiene el teclado y el mouse y procedemos entonces a retirar cualquier tornillo que sujete la board a la carcasa. También estamos retirando las cintas que van conectadas a la board, las cintas de los puertos USB, las cintas de los LED de encendido, también las cintas de los speakers. Y debemos ser cuidadosos a retirar todos los tornillos para que al levantar la mainboard no vayamos a producir algún daño en alguno de los componentes. Entonces en este momento vamos a levantar ya la placa porque queremos aprovechar también para hacer una limpieza. Aquí tenemos ya la carcasa, retiramos polvo con la brocha. Esto es algo que lo puedes hacer tú mismo en casa, y en esta cuarentena pues es difícil acceder a un servicio de estos, entonces son soluciones alternativas para todos aquellos que quieren hacerlo en casa y que pues tienen algún conocimiento previo de todo este asunto. Entonces aquí vamos a retirar el disipador de nuestro procesador para reemplazar la pasta disipadora de calor. Muy bien, levantamos con cuidado. Hay una conexión allí que hay que quitar. Miren que esta pasta, pues, lamentablemente creo que hay un exceso de pasta. Me excedí con la pasta la última vez que le hice el mantenimiento.
hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a limpiarla, buscamos un trapito, un pañito, yo qué sé, y con el alcohol isopropílico, o pueden usar alcohol normal. Sé que alguno podrá decir que no es apropiado, pues, pero yo lo he usado siempre y hasta el momento no he tenido ningún problema. Uso también alcohol isopropílico, que es el que estamos usando aquí en este momento. El asunto es que después de que lo uses, la superficie donde aplicas el alcohol esté bien seca. Ok, allí tenemos. Entonces, aprovechamos para limpiar, claro que sí, el exceso de polvo, de suciedad en la placa. Algunas placas por exceso de suciedad empiezan a fallar también, empiezan algunos componentes a presentar fallas por el exceso de suciedad, por el exceso de polvo, y cuando hacemos pues este trabajo, pues mejoran algunas fallas, algunos problemas. Aquí aplicamos un poquito menos de pasta, aplicamos un poquito menos, y allí estamos. También al disipador le aplicamos un poco. Ok, está muy bien, se ve muy bien esto, y procedemos a montar nuevamente el disipador. Muy bien, amigos, estamos en una parte muy muy importante del proceso. Vamos a instalar nuevamente la placa en la carcasa. No debemos olvidar ninguna de las conexiones que retiramos previamente. Todas ellas deben de ir nuevamente a su lugar para que luego que terminemos el trabajo no tengamos fallas en ninguno de las salidas de los puertos USB o el speaker o los LEDs. Y vamos colocando todo cuidadosamente. Tapamos por el frente, no olvidamos de conectar nuevamente el teclado y el mouse. Vamos a proceder nuevamente a colocar. Habíamos olvidado conectar el flex del mouse. Allí lo estamos instalando. Y ahora vamos a montar los componentes que siguen. Ok, muy bien, amigos, entonces en este momento básicamente hemos terminado. Montamos nuevamente la cubierta, la tapa, y procederemos entonces a conectar nuevamente los demás componentes y a probar. Aquí hemos encendido la computadora, ahí lo tienen. Estamos esperando que el sistema operativo nuevamente inicie. Amigos, si les ha gustado este video, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Estamos esperando que inicie el sistema operativo. Este es un Windows 8. Muchas gracias por ver y compartir este video.